Hola amigos, mi nombre es José Luis. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer una silla moderna, muy bonita, muy linda. La medida la voy a dejar en comentarios destacados. Espero que les guste y manos a la obra. Agarramos los dos tableros de 43 centímetros de largo por 4,3 centímetros de espesor. Y agarramos un pedacito de terciado también de 43 centímetros de largo, marcamos el centro, hacemos una marca con la escuadra, ahí a 5 centímetros, el centro a 5 centímetros, colocamos un clavito. Y ahí a los 1 centímetro y del borde 4 milímetros colocamos otros dos clavitos. Y ahí marcamos la curva de la sentadera. Vamos a marcar un lado primero. Vamos a cortar. Vamos a lijar bien. Ahí ya le tenemos cortado y lijado. Y ahí recién marcamos con el gramil. Porque de esa forma nos sale parejito la curva. O sea, en una punta y en el medio y en el otro extremo tienen 3 centímetros. Sería de 3 centímetros. Y ahí empezamos a marcar las cambotas. Cambotas o curva para la sentadera. Ahí yo le marqué con una crucita una punta, porque de esa forma le vamos a encolar después las cambotas, todo del mismo lado. Ahí marcamos las cambotas con la virome de los dos lados, porque son diferentes curvas. La de arriba y la de abajo son diferentes curvas. Ahí seguimos marcando y marcamos también la crucita para después poder armar todo del mismo lado. Porque siempre tienen una pequeña diferencia. Entonces si se le marca una punta no hay ningún problema. Serían 9 cambotas las que vamos a marcar. Ahí lo marcamos a 4 centímetros y medio, esa que sería la pata de adelante. Ponemos la falsa escuadra en 78 grados. Y le marcamos el ángulo. Y ahí le marcamos de vuelta de ese otro canto también con la falsa escuadra. Y lo marcamos con la reglita. Ahí ve para que asiente la sentadera. Esa sería la parte del respaldo. Y colocamos la pata de adelante. Sería para que separe los respaldos. Ahí yo lo tengo marcado a 36 centímetros. Y ahí le marco 2,5 centímetros y abajo en el vértice y le subo hasta arriba la línea. Ahí me queda más o menos arriba 7 centímetros que le saco en los extremos de arriba, aproximadamente. Y ahí en la parte de adentro le saco 2 centímetros. Y ahí más o menos le marco a 35 centímetros aproximadamente. Ahí. Y ahí le saco la otra partecita de adentro, sería para que quede más en cuña el respaldo. Ahí lo coloco en 75 grados y marco los extremos de abajo del respaldo, que eso vamos a tener que cortarlo. 75 grados. Eso yo le marco por si van a cortar con serrucho ahí. O con la caladora también se puede. Esas que serían las patas de atrás también van 75 grados. Ahí que serían así. Esa que sería la parte más fina. Ahí hay que fijarse bien para no cortar mal el ángulo. Ahí. Presentarle en todo caso para poder marcar bien. Ahí le marcamos a 7 centímetros la parte de afuera y 2 centímetros la parte de adentro. Ahí le marcamos a 12. Y ahí a los bordes de afuera 3 centímetros. Ahí 3 y 7. 3 y 7 y juntamos la línea. 12 y 2 centímetros y juntamos la línea. Y ahí yo le incliné la caladora
para poder cortarle en los 78 grados la inclinación. Esto lo cortamos despacito. Ahí, ahí ya lo tenemos cortado. Ahí lo podemos lijar a mano, siempre recto, o pasarle el alopín sacándole muy, 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 pero muy chiquitito. Y ahí, ahí le volvemos a pasar un poquito y le controlamos con la escuadra que quede parejo. Quede bien parejito. Pero háganle comer bien poquito el alopín si lo van a trabajar de esa forma. Y ahí yo lo voy a cortar con la sierra. Ahí yo le arrimo la escuadra del otro lado y corto con la sierra. También se puede cortar con la caladora eso. Ahí. Eso tiene que cortar, si van a cortar con sierra, tiene que cortar antes de cortar los cantos inclinados, esos cantos. Primero corten las puntas. Esa que serían las patas de atrás. Esa que serían el respaldo. Esa sería la parte más ancha. Esa es la parte de adentro. Y empezamos a cortar las cambotas. Siempre dejando la línea, ¿no es cierto? De que ahí tenemos que hacerle dos cortes porque son diferentes las curvas. Ahí yo le voy a pasar en la galopa al canto un poquito, o puede ser un galopín también, o un cepillo a mano, o también con una lija gruesa, bien parejo si se le pasa. Ahí yo les muestro que no tienen que pasar, si pasan galopín o galopa, nunca pasen la cuña de punta porque es peligroso y le queda mal. Ahí le marcamos la altura de la pata. Ahí hasta esa altura más o menos le vamos a sacar medio centímetro. Medio centímetro ahí. No precisa hasta abajo, hay una parte más arriba. Una parte más arriba nada más. Medio centímetro de cada lado en cuña. Ahí ve que yo le saco primero. Ahí yo le muestro del otro lado cuando damos vuelta. Ahí yo le hago comer más en la punta, ¿ves? Y ahí le hago comer menos de vuelta la cuchilla. Le saco un poquito el lomo ahí donde queda más alto. Y después con poquito le saco parejo. Y ahí queda. Ve, ahí le saco bastante la puntita nomás. Ahí la puntita. Después un poquito menos, le saco el lomo que queda más alto ahí. Después menos. Y ya le saco parejo ahí. Y ahí queda casi parejo. ¿Eh? Después se puede lijar a mano esa parte. También los cantos. O con una lijadora banda u orbital. Eso no sería inconveniente. Ahí yo le termino a mano. Lijamos los cantos un poco. Sacamos los filos también ya de paso. Le terminamos de lijar. Ahí yo voy a marcar en desnivel, vamos a decir, en no parejo, para agujerear con la mecha 3 puntas de 10. Porque voy a colocar tornillo más corto, no tan largo. Ahí le marco intercalado para que no se toquen cuando yo voy encimando las cambotas. Ahí se me salió la cinta. Ahí más o menos 2 centímetros el agujereo de profundidad. Con los tornillos de 52 milímetros de largo. Es una mecha de 4 milímetros el agujereo. Porque tienen que entrar flojitos los tornillos. Ahí, así estira. Y ahí empezamos a atornillar la cambota. Fíjense que las crucitas quedan todo para el mismo lado. Y ahí lo encimo, lo pongo parejito.
coloco el tornillo que entra holgado con el agujero con la mecha de 4 milímetros. Entonces estira. Ahí limpio la cola de los dos lados. Me fijo que está parejo y sigo atornillando las gambotas. Gambota o las curvas de la sentadera. Ahí limpio la cola de los dos lados. Y atornillo las 9 gambotas, porque son 9. Que me va a dar de largo, que sería la sentadera, de ancho sería, que sería de largo la gambota, 43 por 38 centímetros de ancho me da la sentadera. Y esa última le coloco para tapar la cabeza de los tornillos. Ahí en el centro, donde no tenía tornillo, le coloco una prensa y le dejo. Ahí marco para agujerear, para tapar la cabeza de los tornillos. Es una profundidad de 7-8 milímetros con la mecha 3 puntas de 1 centímetro. Ahí tenemos que fijarnos, antes de empezar a armar, que todos los ángulos estén, ahí fijarnos con la falsa escuadra, que todas tengan iguales, el mismo ángulo que tengo, si no hay que hacerle un ajustecito, ya sea con el galopín o con lija, hasta que le llegue bien parejo nada más. Ahí se está atornillado, le voy a poner los tarugos, le coloco cola, esos tarugos yo tengo ya la punta, hecho punta para que se claven, ahí limpio la cola y lo corto. Ese uno está, ahora ese otro, el más angosto que sería. La parte de la pata de abajo, de donde apoya el piso y el respaldo, más angosto. Ahí lo coloco parejito, limpio la cola. Ahí lo atornillo. Ahí está. Ahí coloco cola a los tarugos, que ya le tengo hecho punta. Y lo clavo. Limpio la cola y corto. Eso lo lijé. Ahora lo voy a atornillar la pata de enfrente, sería. La que cortamos, donde iría apoyado la sentadera. Ponemos parejo abajo. Y la parte de arriba, donde pega la inclinación, queda parejito también. Ahí colocamos cola. Parejo abajo. Lo atornillamos. Y ahí lo marcamos para poder agujerear, para atornillar. Ahí lo presentamos, lo colocamos parejo, colocamos un listoncito del lado enfrente y lado de atrás. Y colocamos una prensita para que nos mantenga en línea el respaldo. Y también la parte de abajo donde apoya el suelo, también le colocamos un listoncito de arriba y de abajo y lo ajustamos. Y también otro que apriete ahí. Y nos fijamos que quede parejo abajo, por supuesto. Y ahí le agujereamos inclinado. Ahí. Para poder atornillar por el centro, que sería la pata de adelante. Ahí yo lo saco un poquito con la mecha esta que tengo para fresar, para que se esconda la cabeza. Ahí lo vuelvo a sacar todo. Ahí me olvidé de marcar, pero igual dio para marcar, para poder colocar la cola. Y lo presento y lo vuelvo a colocar los sargentos, para poder atornillar. Ahí lo coloco parejo, lo levanto un poquito ahí, coloco los listoncitos esos que me mantienen en línea los dos respaldos, allá abajo en la parte de,
ahí me fijo también con la reglita que quede parejo. Y la parte de donde apoya el suelo también, dos listoncitos y la aprieto con una prensita. Entonces me mantiene parejo, ahí, y ahí parejo. Ahí, ahí ven, ahí le controlo que me quede parejo. Ahí está. Y ahí lo atornillo. Ahí lo saqué la prensita y lo vuelvo a apretar para que me arrime bien. Ahí creo que le puse un tornillo de 38, más cortito un poquito. La parte de arriba, ahí donde estoy lijando. Y ahí lo lijo un poquito para que quede prolijito, que a ver si no toca la cabecita. Si no quedó afuera la cabeza, ¿no? Apoya bien todo, está perfecto. Ahí lo lijo el canto, el frente con la orbital. Y lo paso lija a mano y lo saco los filos. Y también hago en los costados de la silla. Eso se puede lijar también a mano o con la orbital. Ahí presento la gambota en los dos lados, le centro. Y ahí le coloqué dos listoncitos para que me mantenga. Y ahí le marco de abajo. Ahí le marco de abajo. Ahí más o menos yo le marco con un listoncito para poder cortar, porque me queda abierto ahí. Entonces con ese listoncito yo le voy a sacar, ahí más o menos 7 milímetros lo marco. Y marco ahí también de atrás. Ahí 2,5 centímetros. Y allá en el vértice, porque la sentadera quedaría en cuña. De esa forma. Ahí lo marco con una arandelita redondito para que no lastime. Y ese le saco la inclinación con la falsa escuadra ahí apoyando en la sentadera y coloco también la caladora en ángulo y lo voy cortando despacito ahí. Eso sí hay que cortarlo despacito porque cuando está en ángulo es conveniente cortarle muy despacito y siempre un poquito para atrás y para adelante, así él va limpiándose bien el corte. Y lo termino. Ahí lo trato de sacar un poquito más. Ahí. Ahí. Ahí lo voy a cortar con ese ruchito. Ese que sería. Ese pedazo me sale ahí. Ahí. Y ese se puede cortar con un serrucho. O yo lo voy a sacar con un formón. Despacito. Ahí. Después lo voy a limpiar con una escofina. Y ahí queda. Ahí queda todo. Y ese le tengo también regular la base de la caladora en ángulo. Ahí. Ahí le regulo. El ángulo que está ahí. Entonces yo le empiezo allá y me queda todo el mismo ángulo. Sería un corte a plomo, sería visto de frente. Ahí yo le paso el galopín haciéndolo gastar muy poquito. Lo saco la cuchilla muy chiquitito y le paso 2-3 veces y me deja pulido. Ahí lo corto con el serrucho en la esquinita y lo paso a la escofina. Ahí lo presento, ahí quedó, lo marco de abajo. Ahí agujereo de ese lado que está marcado para atornillar y también de la parte de abajo. Y del otro lado lo voy a agujerear con la mecha tres puntas. De 1 centímetro, una profundidad de 1 centímetro más o menos, ese 7 milímetros,
8 milímetros de profundidad. Y ahí empiezo a lijar con la pulidora, con un disco lijador de grano 60 tiene ese, pero puede ser 80 también. Si le hacen bastante parejito, anda también, porque ese estaba bastante parejito, 60 lo come en segundo. Pero también se puede hacer lijar a mano, si uno lo hace bien, bien parejito, no cuesta mucho, no cuesta nada prácticamente lijarlo a mano. Atravesado primero y después a lo largo, si no tienen pulidora. Eso también lo prenso y lo lijamos. Igual, de cualquier manera, después siempre se le termina a mano de lijar. Y ahí lo vamos a encolar. Ahí también colocamos cola. Ahí yo le voy a colocar la prensita para que me arrime bien al respaldo. Ahí lo golpeo un poquito y lo atornillo. Un tornillo de 52 milímetros largo. Ahí también lo prenso y le coloco los tornillos. También de 52 milímetros largo le coloco ahí, que se agarre bien. Ahí saco ya las prensitas de arriba, que tenía los listoncitos para que me sostenga a nivel la sentadera. Ahí lo clavo los tarugos, que también ya tengo hecho en punta. Limpio la cola y lo corto. Limpio la cola y lo corto. Y ahí termino puliendo los taponcitos que lo coloqué en los tarugos para tapar la cabeza de los tornillos. Y le termino a mano de vuelta. Bueno, amigos, la silla moderna está listo. Yo diría que para comedor, depende del modelo de la mesa, puede andar también. Pero es más una silla de estar. Muy bonita, muy linda. Si les gustó, denle like, compartan con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.